porque llama Radio Nacional a la observadora, ¿sí?, y llama en calidad de oyente. Ni vale. Loco ni boicot. Vale. Sí que es verdad que se calienta porque él es así. Bueno, es que no puede evitar. Pero él no quiere boicotear. Él quiere ayuda de los oyentes. Para él. Para localizar una cosa. Esto tampoco lo habíamos visto nunca. Está bonito, sí. Es bueno. Es más tierno, uh-huh. Pero... ¿Oyente no loco ayuda? Sí. Necesita ayuda. Oyente. Y bueno, pues es, yo creo que es mejor escucharla. Hay dos partes. Vale. Porque es verdad que lo cortan porque se van a las horarias y tienen que hacer el boleto. Vale. Entonces, luego el segundo audio lo retoman y, en fin, pues ahí sigue la cosa. Uf, vamos a ver. Vamos con el primero. Nueva variante. Lo dicho, 91346-1026. Claro que sí, nos llamó a ese número de teléfono. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Le escucho un poquito lejos? Pero, en fin, vamos a ver. Mi objetivo en mi llamada era obtener la dirección o algún teléfono del señor Spormacher, un alumno mío de español a extranjeros. Yo fui profesor de español en Barcelona, en la Escuela de Lengua de Idiomas, de los años 70 al 76. Esto fue del año 70 al 73. No puedo precisar más el mes. Eran alumnos que venían un mes, pagados por sus empresas alemanes o de otros países. Él era sueco y creo que venía por la empresa Volvo. Bien, es que él y yo, cuando salimos un momento a tomar café en descanso, cuando estaba dando la clase, pues nos encontramos en la Rambla de Cataluña, Barcelona, con Salvador Dalí, que estaba solo tomando un refresco. Entonces, él y yo nos hicimos fotos. No es que, como dale un momento al pause, perdón. Solo un momento. Han dicho que se tomaron un café con Salvador Dalí. Sí, sí, se fue a tomar un café con el alumno. Es que se entiende regular, pero se encuentra... que estudiaba algo, así que estaba en Barcelona, ha dicho. Eso es. Igual de ahí le viene lo de los campos de concentración, claro, porque él vivió en Barcelona, quiere decir que él los vio de cerca. Claro. Y Volvo, ¿eh? Y Volvo. A lo mejor dice, ahí le salió la investigación de los aviones, sí, fija, los motores. Sí, Volvo, etcétera. Hace motores de avión. Claro. Y entonces dice que tomándose un café salieron y se encontraron con Salvador Dalí. Con Salvador Dalí en la Rambla de Barcelona. Ya. Vale, ya, bueno. Ya. Bueno, dale. Pues... Encontramos en la Rambla de Cataluña, Barcelona, con Salvador Dalí, que estaba solo tomando un refresco. Entonces él y yo nos hicimos fotos. No es que, como han dicho ustedes, que no es mala fe por parte de ustedes, pero es un error. Me cortaron la llamada. No, escuche. Perdón. Busco a la fotografía. Que podía ser amigo mío. Lo sé. Escuche un segundo. Dígame. Vamos a hacer una cosa. Como busco una foto, me lo va a contar con más detalle después de las noticias. Hasta ahora, ustedes no se muevan, que vamos a recomponer la historia de... Caca, aquí lo dice totalmente en serio. Sí, sí, él quiere ayuda. Quiere que, por favor, que le ayuden a localizar a Salvador Dalí. Es que no sé cómo se dice. Él quiere porque se hizo una foto, dice, con Dalí. Sí, sí, con un muchacho, un alumno suyo que dice que es sueco. En el año del 70 al 73. Sí. Y estaba vivo Dalí. Pero en esa época, igual le confundió. Exactamente, ¿busca la foto o busca al amigo? Busca al amigo. Al amigo. Busca al amigo, sí, sí. Vale. Pero bueno, o sea, esto puede ayudarnos para intentar localizar. Estaba vivo. Claro, igual. Esto es... Igual sí, si hablamos con vivo, él, esto es verosímil. Es verosímil. Y lo que es un poco menos verosímil es que estuviera solo tomándose algo en las Ramblas. Sí. Un refresco. Un refresco. ¿Puede ser que Salvador Dalí se estuviese tomando un bitter cash en la Rambla? Puede ser. Sí, imposible no es. Es poco probable también. Pues Salvador Dalí entrando a un bar de la Rambla pidiendo un Coca-Cola. Claro. Como un cacao latte. Claro. Bueno. Bueno, y la segunda parte del audio... Pues... Sería un buen seudónimo para Salvador Dalí también. Oyente loco boicot. Pintor loco boicot. Hombre, pintor loco boicot. Y en la segunda parte del audio... Se espera la publicidad, ¿no? Se espera, hacen el boleto y lo retoman como lo han dejado ya a medias. A Publi no, Radio Nacional. El boleto. Ah, claro. La información. Y bueno, pues el pues retoman la recapitulan y dan paso y, en fin, vuelven a hablar con él. Nos ponemos entre todos juntos a buscar una fotografía. Ven. La cuando era profesor se hizo con Dalí, sí. Y en la foto también está su alumno Jan Spormacher, ¿o no? En efecto, señora, usted ahora lo ha explicado perfectamente. Es que al resumir mi llamada grabada... Escuche. No perdamos tiempo. Si no, es que no, estas no, cosas... Perdón, pero acepte la crítica, que no sea usted. Es que en lugar de pasar mi... Que no es una crítica. Ha pasado una parte. Claro, pero siempre lo hacemos así. Escuche, es que siempre... Es que, se nos va el tiempo y soy Teresa. Por supuesto, mejor, ¿eh? Se va el tiempo. Perdón un momento, para un momento. Es que hasta cuando dice cosas buenas está enfadado. Es increíble, ¿eh? Pide ayuda enfadado. Es que se revuelve con todo, ¿eh? No, que me cortan. ¿Por qué? Vale, perdón, sí que sí. No, pero siempre lo hacemos así. Escuche, es que siempre... Es que, se nos va el tiempo y soy Teresa. Supuesto, mejor, ¿eh? Se va el tiempo porque usted me había dicho que... Si quiere, lo terminamos aquí. ¿Le parece bien y resumo yo la historia? Hombre, venga.
Gracias, sí. Es que se nos echa el tiempo encima, no nos da tiempo, de verdad. Mire, busca, tiene 64 años, es abogado, y él ya nos contaba que había dado clases a un alumno de sueco llamado Jan Sportmaker. Él se hizo, junto a los tres, hicieron una fotografía con Dalí en las Ramblas de Cataluña y nos pide a los oyentes de La Observadora que si alguien tiene alguna pista sobre aquel alumno, si tiene alguna pista, que se ponga en contacto con nosotros. Nosotros hemos hecho una gestión y se lo contamos en la Escuela de Idiomas Berlitz, que es donde él trabajaba, pero los datos de los años 70 no están digitalizados. Vaya por tanto, oyentes de La Observadora, 91-346-1026, buscamos la pista de este alumno suyo, sueco, apellidado Sportmaker. Tenemos que encontrar una foto con Dalí. Madre mía, A ver, esto... ¿Has investigado esa línea? No, luego escuché el resto del programa y pues no, esto, no lo retomaron. Pero esto es otro posible gancho que podemos tener cuando le llamemos. Claro. Decirle, claro. Tenemos la Jansson Sportmaker. Somos Jan Sportmaker. Hola, Antonio, te llamo. Hola, Antonio, ¿me recuerdas? Soy Jansson Sportmaker. Tengo aquí a Dalí. Claro, es otra manera de aproximarse. Y le haces la momia. Es que este hombre, oyente loco boicot, aquí demuestra que la gente que tiene ese carácter es una condena para ellos mismos, porque... Claro, es que no puede. Está pidiendo evitarlo. Ayuda, pero como no puede dejar pasar nada y va loco, porque va loco boicoteando. El mismo quiere pedir ayuda y dice, ya, pero es que me ha dicho usted que es que no sé qué. Y al final la señora dice, a ver, colgarle porque está loco. Porque es que se me va la vida. Acapara todo el programa. Claro, y está pidiendo ayuda. Ella le quiere ayudar, pero la vuelve a chapar. Es que no, es que eso, le está haciendo un... Está diciendo un piropo. Qué bien lo está haciendo usted y tal. Sí. Y se cabrea. Y se cabrea, sí. Claro, no, si no, no, puede, no tiene otro tono. Es imposible, ¿no? Solo tiene una velocidad. Como el escorpión, es su naturaleza. No, es buen audio, ¿eh? Es bueno, es bonito.